cumplimiento no solamente a nuestra misionalidad, sino a un gran objetivo que tiene el Estado colombiano, y debo referirme también al plan de desarrollo y prosperidad para todos de nuestro presidente Juan Manuel Santos. Él está cristalizando todos los esfuerzos que se han perdido. Estamos en este momento en el municipio de Viterbo, desarrollando un encuentro subregional con los municipios de Risaralda, Río Sucio, Anserma, Belalcázar, también Chinchiná y Manizales, a través de un proyecto que está realizando la Escuela Superior de Administración Pública en todo el país y en especial en Caldas, en la región occidente, denominado Competencias Laborales como herramienta para la modernización del Estado y el buen gobierno. Como alcalde del municipio de Viterbo, le extiendo un cordial saludo y un agradecimiento especial a nuestra directora de la EXAD Territorial Caldas, la doctora Sandra Marcela Osorio, por haber permitido que nuestro municipio se compartiera hoy de este espacio la socialización de experiencias y aprendizajes significativos en el marco del desarrollo del Diplomado de Gestión del Talento Humano para alcanzar mejores competencias y cualificación del talento humano adscrito a los entes territoriales. Para nuestra administración es muy importante que el personal de la entidad territorial, tanto de la alcaldía como de igual manera del Hospital San Juan de Dios y otras instituciones tan importantes como son los resguardos indígenas del municipio de Río Sucio, desarrollemos estas actividades académicas en asocio con la Administración y la Escuela Superior de Administración Pública para cualificar el personal humano y sobre todo en materia de talento humano. Creo que este diplomado sobre talento humano es muy importante para que los funcionarios de las administraciones municipales pues precisamente conozcan más de la función pública. Hoy el Estado pues está llevando a que mire con ojos constantes la función pública. Hay una experiencia bastante gratificante, bastante buena y enriquecedora, poniendo en práctica lo que hemos visto en Diplomado de las SAP sobre ajustes manuales. Consideramos que hemos aportado mucho al municipio en el manejo de los manuales de funciones. La experiencia a través del Diplomado de Gestión del Talento Humano ha sido muy interesante y muy importante porque nos ha aportado muchos elementos para mejorar nuestros procesos de las entidades públicas en las cuales laboramos, en mi caso en la Administración Municipal de Río Sucio y Caldas. La experiencia con el diplomado ha sido fructífera y buena, ya que la estamos aprovechando para el análisis funcional del manual de funciones del municipio, ya que estamos en un proceso de reestructuración. Eso lo estamos llevando a cabo con un comité que se acaba de elegir y gracias al apoyo que nos está brindando la ESAP con un profesional que nos acompañará durante todo este proceso. Por último, hemos querido hacer este encuentro con la presencia de alcaldes y directores a quienes hemos invitado para poder ayudar a nuestros participantes en el proceso a que tengan la voluntad política por parte de ellos para hacer la organización en las entidades como es debido. Principalmente lo que pretendíamos era socializar todas las ideas de todos los participantes con el fin de que fueran una muestra gratificante para ellos mismos y para el resto de los compañeros.